Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde para la presentación del estudio Avances y dificultades en la implementación del marco curricular común. Esta mesa pública en la que nos acompañan la doctora Carlota Guzmán y la maestra Silvia Schmelkes, tiene como objeto, como decía, presentar este estudio que es parte de una evaluación más grande llamada Evaluación de Implementación Curricular, que tuvo una etapa a gran escala en 2016 y sus resultados están por presentarse en los próximos semanas, meses. Y es un estudio muy importante porque trata de, y logra, que es lo mejor, observar cómo se dio la implementación del marco curricular común en estas modalidades o en estos tipos de servicio de la educación media superior, como son el telebachillerato comunitario, la educación media superior a distancia y los telebachilleratos estatales. Por si alguien no había escuchado la primera vez, ahí está. Listo, muy bien. Les decía, este estudio tiene esa gran relevancia porque estos tipos de servicio son una de las apuestas del sistema educativo para la expansión de la matrícula y el cumplimiento de la obligatoriedad de educación media superior. Ahora, ¿qué tanto se ha podido implementar? ¿Qué dificultades ha habido para la implementación del marco curricular común en estos tipos de servicio? Hoy vamos a saberlo. Bueno, entonces, de nuevo agradezco a las personas presentes, a las personas que están en internet viéndonos en transmisión en línea, y pues ahora les comento más o menos cómo vamos a trabajar. La autora y coordinadora del estudio, la doctora Carlota Guzmán, va a hacer una presentación de los principales resultados y después la maestra Silvia Schmelkes, consejera de nuestra Junta de Gobierno, va a hacer unos comentarios. Después de eso, vamos a recibir preguntas de ustedes vía papeletas, ¿no?, donde ustedes van a escribir a quién dirigen su pregunta y el contenido de la pregunta, y vamos a tener las respuestas de nuestra autora y de nuestra comentarista. Bueno, en primer lugar, voy a presentar la semblanza curricular de la doctora Carlota Guzmán. Ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8 en Francia. Actualmente es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los jóvenes y a los estudiantes que la ha llevado a incursionar en sus valores, en sus preocupaciones y sus puntos de vista. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la problemática de la desigualdad educativa en el nivel superior. Tiene 3 libros publicados, además de numerosos artículos y capítulos de libro. Entonces, doctora. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, tanto aquí los que están presentes como los que nos escuchan, los que están vía internet. Pues bueno, el día de hoy es un día muy importante, para mí, para el equipo de investigación, porque fue la culminación de un trabajo en el que le dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y compromiso. Entonces, yo, como bien decían, voy a dar los resultados principales. De alguna manera es así como un adelanto, porque todo esto pues está publicado, ahí va a haber un link en el que se puede tener acceso al informe completo. Bueno, el proyecto de investigación como tal tuvo como objetivo analizar los avances y las dificultades en la implementación de la reforma integral de la educación media superior en estos 3 tipos de bachillerato: el telebachillerato estatal, telebachillerato comunitario y educación media superior a distancia, conocido como ENSAT. Estos 3, bueno, tienen la modalidad que atienden a una población rural. Pero nosotros específicamente queríamos indagar
¿Cómo había sido el proceso de implementación y de apropiación de dos ejes de la reforma? Por una parte, el marco curricular común, que es la parte central, que es la parte, uno de los pilares centrales de la reforma, y por otra parte, los mecanismos de gestión, que es lo que hacen posible que se lleve a cabo esta reforma. En este sentido, pues tuvimos cuatro focos de atención: las acciones de profesionalización de docentes y directivos, planes y programas de estudio, las prácticas en el aula y las acciones de gestión escolar. Bueno, consideramos que este estudio es relevante en la medida que son casi 10 años de que fuera decretada la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior, y es un momento de saber en qué se avanzó, cuáles fueron las dificultades, pero también cuáles son los aprendizajes ante pues nuevas propuestas, concretamente hasta el nuevo con el nuevo modelo educativo, es decir, cuáles son los puentes que se pueden establecer. Yo creo que hay que tener presente que es así como un principio que a nosotros nos guió para la elaboración del estudio, que la reforma, la RIEMS, tenía como objetivo, o sea, fue como un medio para la formación del Sistema Nacional de Bachilleratos. Y por otra parte, o sea, dijéramos que como objetivo más general, se buscaba mejorar la calidad de los aprendizajes y operar bajo un principio de equidad. Estas dos cuestiones, la mejora en la calidad de de los aprendizajes y la búsqueda de equidad, fueron como principios que tuvimos transversales y a lo largo de todo el trabajo. Para poder lograr estos objetivos de cuáles son los avances y las dificultades, nos planteamos cinco preguntas de investigación. La primera tiene que ver con el nivel estatal. ¿Cuáles son las políticas a nivel estatal que posibilitan o dificultan la implementación? ¿Cuáles son las condiciones materiales y organizativas que permiten todos los procesos de implementación de la reforma, y cuáles son las condiciones personales, tanto objetivas como subjetivas, de los distintos actores que componen la escuela? Y por otra parte, ¿cuáles son las prácticas preponderantes en el aula y cuáles son los puntos de vista de los actores? Me detengo en este último punto, ya que una de las características de este estudio fue conocer la perspectiva de los actores, es decir, y esto en concordancia con el estudio a gran escala, en donde se considera que no es suficiente analizar el proceso en sí mismo sin tomar en cuenta lo que los actores piensan de este proceso y las condiciones en las que están los actores. En este sentido, pues es un estudio evaluativo, cualitativo, en la medida que recoge esta y que incursiona en la dimensión subjetiva. Y la unidad de análisis para nosotros fue muy importante, el plantel. ¿Por qué el plantel? Porque consideramos que el plantel es el espacio en el que cristalizan los procesos de gestión y que a su vez contiene al aula, que es en donde se expresan claramente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que todo el análisis se hizo tomando en cuenta esta escala del aula, de la escuela, pero también tomamos en cuenta la escala local, regional y estatal, en la medida que cada una de estas escalas va teniendo repercusiones desde la política estatal hasta lo que las interacciones entre los propios actores. El universo de estudio está compuesto por el universo de estudio está compuesto por cinco entidades federativas: Morelos, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán.
más o menos tratamos de seguir un criterio geográfico regional, y Sonora nos representa el norte, Morelos y Puebla el centro, Yucatán al sur, pero incorporamos Veracruz porque es un estado emblemático, pionero del telebachillerato estatal. Buscamos que estos, al interior de estas entidades federativas, hubiera una heterogeneidad en cuanto a su localización geográfica y cultural, es decir, que contuvieran y que pudiera representar de alguna manera los distintos espacios del Estado. Y por otra parte, también consideramos la oferta, porque hay entidades federativas que tienen una alta oferta de este servicio, otras bajas. Tratamos de que hubiera una heterogeneidad en ese sentido, y que también no queríamos conocer ni solamente los planteles considerados exitosos, ni tampoco los de dificultades, sino tener ambas perspectivas. Al interior del de cada plantel, entrevistamos al responsable y a un docente de cada una de las áreas que se imparten. Del área de matemáticas y ciencias experimentales, entrevistamos al docente de biología; del área de comunicación, al de literatura e inglés; de ciencias sociales, al de historia; especialización para el trabajo y del desarrollo comunitario. De esta manera, lo que nosotros partíamos es del hecho de que en cada una de estas áreas hay modalidades específicas en el proceso de implementación de la RIEMS. Tomamos a los alumnos de cuarto semestre para que fuera compatible con el estudio a gran escala, y tratamos también que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres y entre los estudiantes considerados igualmente como de alto rendimiento, mediano y bajo. Pero algo que fue muy importante es que nosotros buscamos entrevistar al mismo docente que imparte a los estudiantes, de tal manera que tener un referente de cuando el docente habla de sus alumnos, que cuando los alumnos hablan de su docente. En total visitamos 27 planteles, más o menos 5 por entidad, salvo Veracruz por su gran oferta, y Sonora porque tenía muchas particularidades que nos resultaban relevantes para el estudio. Aplicamos un total de 264 entrevistas entre autoridades estatales, los directores de las escuelas, docentes y estudiantes. Lo que aplicamos nosotros fueron varios instrumentos, entrevistas semiestructuradas. Estas fueron aplicadas a docentes, estudiantes y responsables, cédulas con el fin de registrar datos específicos sobre el perfil, y guías para hacer una caracterización del plantel y de la comunidad. El levantamiento lo hicimos de febrero a mayo de 2017, justo el año pasado, nos estábamos acordando, estábamos en plena etapa de campo, e hicimos la organización del trabajo, fue con base en un investigador responsable por entidad federativa, quienes participaron en todo el levantamiento del trabajo de campo y también en la sistematización de la información y discusión de los resultados. Y bueno, esta fue la parte metodológica, me voy a ir rápidamente hacia los resultados. Por una parte, en cuanto al primer nivel de la política estatal y el apoyo a la RIEMS, nosotros hay que partir del hecho que estos bachilleratos atienden a la población eminentemente rural. El telebachillerato comunitario con comunidades de menos de 2.500 habitantes, EMSAT y telebachillerato estatal, es un poco más grande el criterio, pero en general los bachilleratos rurales se presentan los indicadores tanto de cobertura, reprobación y calidad inferiores a los bachilleratos urbanos. Es decir, podemos hablar de que son los bachilleratos más vulnerables. Lo que nosotros encontramos en estos bachilleratos rurales, pese a que son los más vulnerables, una falta de apoyos federales y estatales para su sostenimiento.
en donde las políticas estatales dejan vacíos, de la política federal deja vacíos que la política estatal bien puede llenar o bien los puede dejar, los puede dejar a la deriva. En esto es muy importante como las particularidades de cada uno de los servicios. En tanto que el telebachillerato estatal es estatal, pues ellos prácticamente dependen de los apoyos que les dé el gobierno en turno. Entonces, Veracruz, que aparte tiene su propia dinámica, están a los vaivenes de la política. En tanto que los otros servicios, el EMSAT, pertenece al Colegio de Bachilleres o CECITE, y de esta manera tiene una cobertura institucional más amplia. Y Telebachillerato Comunitario, como vamos a ver, es un programa federal que no tiene como una figura jurídica clara. Entonces, en este sentido, y ante los vacíos de la política federal y estatal, los apoyos de carácter municipal, ejidal, comunitario, y vamos a ver de los padres de familia, sustituyen todos los apoyos que no se les da. Y aquí la política estatal sí es diferente en cada uno de los estados. Por ejemplo, el estado de Puebla, ellos sí tienen todo un mecanismo de implementación y apoyo de la reforma, con la creación de subdirecciones específicas, programas específicos de evaluación, un modelo pedagógico particular, la presencia de asesores técnico-pedagógicos, es decir, hay todo un dispositivo de apoyo, que bueno, parece ser que todo va dirigido a que se mejoren los indicadores de planea. Pero bueno, finalmente ahí están los apoyos. El estado de Yucatán también tiene una política clara de apoyo en el sentido de formación de profesores y de incorporación de un enfoque intercultural. Y las otras entidades federativas, Morelos, Sonora, Veracruz, prácticamente a la deriva. En cuanto a las condiciones organizacionales del servicio, lo que yo les decía, el telebachillerato estatal es especialmente importante porque son pioneros en el servicio. Ellos tienen más de 35 años de se fundaron los primeros planteles, y pues bueno, hasta la fecha siguen funcionando. El EMSAT tiene 21 años. Y como yo les decía, el que es más nuevo es el telebachillerato comunitario, que prácticamente fue abierto como parte de una política de aumentar la cobertura del bachillerato, en la medida que en 2012 se decretó la obligatoriedad del servicio. En este sentido, se detectó que los bachilleratos en el medio rural tenían una baja cobertura y se implementó este programa. Pues bueno, hasta ahí muy bien, sin embargo, se estableció como un programa federal en donde el 50% de la responsabilidad le compete a nivel federal, y después se deja a los estados que lo manejen. Es un servicio gratuito que utiliza libro de texto gratuito, pero que utiliza las instalaciones de las telesecundarias en contraturno, es decir, son telesecundarias en la mañana y en la tarde son telebachilleratos. Lo que podemos decir en todos estos servicios es que hay una distancia entre los esquemas formales que aparecen oficialmente y lo que realmente ocurre en los planteles. En general, la constante es la falta de personal de auxiliar administrativo, aunque está marcado para el EMSAD y el telebachillerato estatal, la ausencia de intendentes, Y en general personal de apoyo hacia los servicios de cómputo. ¿A qué lleva esto? A que son los mismos estudiantes quienes realizan las labores de limpieza, en algunos casos los docentes, o bien que se paga a terceros para que hagan estas labores, tanto de auxiliar administrativo, de intendencia y de vigilancia. En general, todos estos bachilleratos tienen estipulados ciertos procesos
ciertos procesos de organización que incluye un tipo de planeación, reuniones colegiadas, programas de tutorías. ¿Y qué fue lo que encontramos nosotros? Que ante las precarias condiciones en las que se encuentran estos bachilleratos, están tratando de resolver como lo más inmediato. Entonces, bueno, los programas de planeación no se llevan a cabo, se resuelve lo urgente. Los programas de tutorías, no hay tutores, entonces es un tutor por grupo. Las reuniones colegiadas pues se hacen de manera informal. Y en este sentido, que es algo muy interesante en todos estos bachilleratos rurales, es que ante la imposibilidad de estos procesos formales, lo que se lleva a cabo son procesos de carácter informal. Los grupos de WhatsApp es el medio de planeación, organización. Y yo diría también asesoría, ahí se buscan a los alumnos que no fueron, a los papás. O sea, en realidad van generando sus propios mecanismos que se adaptan al contexto particular del plantel y de la localidad. Entonces, lo que tenemos es que en este sentido, pues ante toda esta falta de apoyos, pues ellos recurren tienen como una fuerte dependencia y necesitan del apoyo de la comunidad. Necesitan del apoyo de la comunidad porque si no, no pueden sobrevivir. En cuanto a las condiciones materiales de los planteles, los telebachilleratos estatales iniciaron también con las telesecundarias a contraturno. Sin embargo, se generaban muchos problemas y poco a poco ellos fueron construyendo sus propias instalaciones. Estas instalaciones son muy precarias, son construidas por la comunidad, los terrenos son donados por la propia comunidad y lo único que les otorga la Secretaría de Educación Pública Estatal es una clave. Pero depende de las propias comunidades y de la propia comunidad educativa, todo lo que es para cubrir insumos, materiales educativos, de limpieza, equipo, lo básico. Los EMSAD, en tanto que tienen una estructura como más sólida, como les decía, al pertenecer a Colegio de Bachilleres, ellos tienen unas mejores instalaciones, aunque tenemos que reconocer que las situaciones son desiguales y que todavía hay algunos planteles de EMSAD que no tienen instalaciones, que no tienen instalaciones propias. El drama verdaderamente está en los telebachilleratos comunitarios, porque estos fueron diseñados y proyectados como para aprovechar la infraestructura existente. O sea, se proyectó así como un programa de bajo costo en el que no era necesario invertir en infraestructura. Entonces, pues bueno, qué buena idea, las telesecundarias ahí ya están, no se ocupan en la tarde, pues ahí se puede hacer un telebachillerato. Sin embargo, esto ha generado muchos conflictos con los directores, quienes sienten que pues es su plantel y que se sienten invadidos, sienten que el telebachillerato les deterioran, les roban cosas, y se ha dado una serie de conflictos entre directores, entre alumnos, que hacen insostenible esta situación. Muchas veces les o no se los prestan o les condicionan la bodeguita y el techito de la palapa, o sea, no les dan la clave de internet, en fin. Entonces, esto lo que nos ha mostrado es que aparentemente en la búsqueda de espacios físicos, pero se ha generado un conflicto en cuanto a comunidad educativa y por otra parte también en cuanto a los estudiantes que sienten vulnerado su sentido de pertenencia. Si bien el EMSAD está en mejores condiciones, cabe destacar que todos los planteles tienen en general problemas en el suministro de agua, luz, acceso a internet, sanitarios deficientes, es decir, son condiciones que se configuran como obstáculos para el desarrollo del marco curricular común, que es lo que vamos a
Esto a su vez también distrae de las funciones sustantivas del plantel, en tanto que los directores están convertidos en gestores de recursos y en tratar de tener como las instalaciones lo más, dijéramos que decoroso posible. En cuanto a las condiciones personales, académicas y laborales de los responsables y de los docentes, lo que podemos decir que por la propia historia de cada uno de los servicios, los docentes y responsables de Telebachillerato Estatal y de EMSAT tienen mayor edad, mayor antigüedad y por tanto mayor experiencia en la educación. Los de Telebachillerato Comunitario en general se contrataron a jóvenes recién egresados de la licenciatura, que era su primer trabajo. Su experiencia docente es mínima. Y pues en realidad es su primer paso en la trayectoria laboral. Un rasgo que es distintivo son las condiciones laborales. En Telebachillerato Estatal y en el EMSAT, los docentes cuentan más o menos con unas condiciones, dijéramos, mínimas, pero la gran mayoría tiene plazas y si no, por lo menos contratos. Gran parte están sindicalizados, tienen prestaciones sociales. Sin embargo, aquí los docentes del telebachillerato comunitario, ellos están contratados, en tanto que es un programa, están contratados por honorarios, no tienen ningún tipo de prestaciones sociales, de prestaciones laborales. Y además que se presentan problemas como los retrasos en los pagos, pero sobre todo la incertidumbre laboral, en tanto que no saben si se les va a renovar el contrato. Una característica de todos los docentes de los bachilleratos rurales es la distancia que tienen entre el lugar de residencia y la localidad en la que trabajan, lo cual significa gastos y tiempos de traslados. Ahora, las tareas que realizan como parte de estas condiciones laborales es que los responsables realizan una multiplicidad de tareas que sobrepasan en mucho las funciones que están establecidas. De esta misma manera, los docentes tienen una sobrecarga laboral que también sobrepasa las horas que tienen contratadas y sobrepasan en docencia, pero participan en gestión, más todas las actividades que giran en torno a una escuela, festivales, los que se enfermaron. O sea, ellos hablan de una sobrecarga laboral y sienten que su trabajo no corresponde, lo que ellos reciben como remuneración no corresponde al trabajo que realizan. En cuanto a las características de los estudiantes, bueno, pues son estudiantes, son jóvenes rurales, que provienen de familias de muy bajos ingresos, dedicadas a las tareas agrícolas, ganaderas, a las actividades primarias. Y estos jóvenes, por sus mismas condiciones económicas, gran parte de ellos trabaja, ya sea de manera como trabajo remunerado o participación en las actividades del campo, bueno, o de otras, porque igual tenemos casos de pesca, ganadería, y participan en los quehaceres domésticos, de tal manera que son jóvenes que no tienen, su vida transcurre entre el trabajo, la escuela, no tienen gran tiempo de recreación. En tanto que las familias tienen un nivel de escolaridad bajo, ellos son estudiantes de primera generación, los primeros en ingresar al bachillerato, y por tanto no tienen como este apoyo educativo de los padres, tanto para las tareas escolares como para la toma de decisiones educativas. Estos jóvenes tienen la mayor parte becas, especialmente la beca Prospera, que se da a todos los hijos de familia que están inscritos en el sistema educativo. Esto ha generado que efectivamente sí es un motivo por el que los estudiantes asisten a la escuela y permanecen en la escuela.
ha tenido sus efectos perversos. Muchos estudiantes dicen que se sienten presionados por la familia para que vaya, para asistir a la escuela y recibir la beca, o ellos mismos para recibir la beca. En tanto que la beca, en la mayoría de los casos, se ocupa para el ingreso familiar, para la sobrevivencia, y no necesariamente para los gastos escolares, como está estipulado. En general, son estudiantes que les gusta asistir a la escuela, pero sobre todo por la convivencia y por no estar en la casa, porque estar en la casa significa trabajo. No están motivados académicamente, no tienen grandes inquietudes escolares, pero sobre todo también tienen grandes deficiencias académicas que son producto de su propia trayectoria educativa, que inició casi siempre en escuelas unitarias o multigrado, telesecundarias, y este es el tercer tramo al que nosotros le hemos llamado una ruta de precariedad, en donde todas las deficiencias académicas se van arrastrando. Ellos adaptan sus expectativas como a las oportunidades que encuentran. Algunos tienen expectativas de continuar estudiando y otros más bien saben que esto no lo van a poder hacer y que es lo último que ellos estudian. Ahora, ya pasando al marco curricular común, para el funcionamiento, para la implementación del marco curricular común, que como les decía, es uno de los ejes principales de la reforma, pues bueno, el desarrollo de competencias que tienen que desarrollar los docentes es muy importante. O sea, cabe aclarar, el marco curricular común se basa en un enfoque por competencias en donde se espera que los estudiantes logren y desarrollen un conjunto de competencias genéricas, consideradas genéricas, disciplinares y profesionales, y que al terminar el bachillerato, el perfil del egresado presupone que está el desarrollo de estas competencias que serían generales para todos los bachilleratos y sería el principio de la formación del Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces, bueno, los docentes, para poder desarrollar estas competencias en los estudiantes, pues bueno, de igual manera tienen que tener el conocimiento sobre el marco curricular común y el desarrollo de competencias propiamente de los docentes. Para la profesionalización, lo que se llevó a cabo fue un programa de formación docente conocido como PROFORDEMS y otro para directores PROFORDIR, y lo que se buscó fue, así como a nivel como general, se hizo una amplia oferta a partir de diplomados y de especialización. Lo que nos dicen los docentes, que para ellos sí fue muy importante, los que pudieron tomar estos cursos, fue muy importante, entendieron como el enfoque, el enfoque y el funcionamiento y el lenguaje de la reforma. Actualmente ya lo que se está implementando son cursos en línea, mucho más puntuales, y otra manera como para los que no se pudieron formar es a través de reuniones informales, de reuniones colegiadas, en donde aprendieron este enfoque. Sin embargo, la mayoría de los docentes habla de la necesidad de formarse. Ellos sienten que les hacen falta herramientas para la enseñanza, pero no solamente como para la enseñanza en general, sino sobre campos disciplinarios particulares. Y ellos prefieren la formación presencial, no les gustan estas en línea, porque consideran y valoran la retroalimentación que pueden hacer los pares y además también la relación y la posibilidad de compartir experiencias con otros docentes. Ahora, ya en lo que concierne directamente a lo que es su formación,
Uno de los grandes problemas que nosotros encontramos es la incompatibilidad entre el perfil profesional de los docentes y la materia que imparten. Entonces, por más conocimiento que puedan tener de las competencias, si ellos imparten asignaturas que no están dentro de su perfil, pues bueno, es una tarea que les resulta que les resulta muy difícil. Llegando, no sé, a niveles de, llegando a niveles de profesores biólogos que tienen que impartir historia, pedagogos inglés, aunque no lo sepan. O sea, de verdad, o sea, hay un problema, un problema serio. En general, los docentes dicen estar de acuerdo con el enfoque de competencias. A ellos les parece que es algo más novedoso y que rompe con el esquema tradicional. Ellos asocian un antes como el métodos tradicionales basados en la copia, en el dictado, hacia el desarrollo de competencias. Sin embargo, ellos dicen estar de acuerdo, pero a nivel abstracto, ya que no consideran que este enfoque se pueda adaptar a las condiciones de los bachilleratos rurales. ¿Por qué? Porque muchas veces se presupone que tienen acceso a internet, acceso a equipo, y también porque las deficiencias académicas que tienen los estudiantes no les permiten ir, ellos tienen que empezar desde atrás. Entonces, tienen que adaptar todos los planes y programas de estudio como a las condiciones particulares y lo que consideran lo más necesario, lo elemental que puedan aprender los estudiantes. En general, las planeaciones se hacen bajo esta misma tónica, eligiendo como lo que pueden cubrir, y consideran que pues nunca se puede cumplir con las planeaciones, ya que en primer lugar, telebachillerato comunitario, que tiene establecida una jornada de 5 horas, se reduce a 4, ya que por la inseguridad tienen que salir más temprano. Pero también alrededor de todas estas escuelas están los tiempos de cosecha, los tiempos de siembra, las fiestas, que reducen el calendario escolar. Ahora, en cuanto a las prácticas en el aula, lo que encontramos nosotros es que fundamentalmente lo que se utiliza es el libro de texto. Principalmente en el telebachillerato estatal y en el telebachillerato comunitario. Los docentes siguen el libro de texto. Y ahora, una particularidad también con los de telebachillerato comunitario es que ellos no tuvieron la posibilidad de formarse en estos programas Profordems y Profordir, porque el telebachillerato se creó después, 5 años después, en 2013. Entonces, al no haber cursado, pues ellos se enfrentan sin saber absolutamente nada, y ellos siguen el libro de texto y consideran que si el libro está basado en el desarrollo de competencias, pues ellos están trabajando bajo este enfoque. Entonces, todo esto es consecuencia y pues ellos lo único que sienten seguro es el libro de texto y siguen la mayoría de las actividades que propone el libro de texto. En los EMSAD tienen recursos didácticos más variados. Ahora, ellos, los docentes, reconocen que sí utilizan recursos recursos didácticos más variados, hablan del trabajo en equipo, de las del periódico mural, de recursos que ellos consideran novedosos. Pero lo que nosotros encontramos es que sí son diversos, pero muchas veces subyace el mismo esquema tradicional del conocimiento, que implica memorización, acumulación del conocimiento. Entonces, bueno, si bien es el periódico mural y quedó muy bonito, pues bueno, no necesariamente hay un cambio. Y que por otra parte, pues esto, la diversidad no garantiza necesariamente un cambio. Claro que hay docentes también que sí tratan de fomentar la crítica, el pensamiento reflexivo,
pero por el propio esquema curricular, pues no se puede aplicar ni el enfoque transdisciplinario que supone el programa, porque por asignaturas como le hacen, ni tampoco los proyectos formativos que se supone que son proyectos integradores. Entonces, el mismo esquema obstaculiza esto. En cuanto a la evaluación, es el ámbito en el que los docentes sienten más cambios, pero va sobre todo en el mismo sentido que en cuanto a los enfoques, en cuanto a los recursos didácticos. Ellos consideran que también identifican un antes como el examen y ahora aplican mucho más recursos de evaluación. Hablan con mucha soltura del portafolio de evidencias, la lista de cotejo, la rúbrica, pero en el fondo como a lo que le atribuyen mayor certeza es al examen. Y nosotros lo que encontramos también, que aquí coexisten como esta diversidad de recursos, pero no hay un cambio en el fondo, ni tampoco se logra una evaluación verdaderamente formativa. Ahora, si nos vamos hacia allá otros ámbitos, de especialización para el trabajo está considerado como el espacio curricular en el que se deben desarrollar las competencias profesionales. En este espacio, en el EMSAD y en el telebachillerato estatal, lo que se imparte es informática. Sin embargo, por la falta de equipo y de acceso a internet, lo que se da son así como principios básicos de software, pero de ninguna manera están preparando a los jóvenes para la inserción al mercado de trabajo. En el caso del telebachillerato comunitario, el proyecto comunitario es el espacio curricular en el que se tienen que desarrollar las competencias profesionales y la vinculación con la comunidad. Sin embargo, nosotros lo que encontramos es que no hay claridad ni para los docentes, ni para los responsables, ni para nadie, de qué es el proyecto comunitario y cómo llevarlo a cabo. Entonces, lo que ha sucedido es que se realizan una serie de actividades inconexas, rutinarias, que no llevan ni al desarrollo de estas habilidades profesionales, pero tampoco a que los estudiantes se vinculen con la con la comunidad. Y las actividades paraescolares, que son las artísticas y deportivas, pues aquí yo creo que una de las cosas más graves que sucede en los bachilleratos rurales es que, a pesar de que en el mapa curricular del bachillerato general están contemplados estos como asignaturas, en los bachilleratos rurales simple y sencillamente no se imparte. Entonces, o bien los mismos docentes, el que sabe fútbol, pues enseña fútbol, el que sabe baile, pone el baile, pero no son actividades que persigan algún objetivo más claro o que permitan desarrollar las competencias genéricas sobre sensibilidad, sensibilidad artística o una vida saludable. Y o bien lo que sucede, pues volvemos a la cooperación de los padres de familia para pagarle a algún maestro que pueda dar esto. Esto sí coloca a estos bachilleratos rurales en condiciones completamente de desigualdad, y con esto me voy hacia las conclusiones. En general podemos decir que del marco curricular común, que el discurso de la REMS está instalado, se maneja, se dice, sin embargo, hay una distancia entre lo que los docentes dicen que hacen y lo que los estudiantes dicen que hacen los docentes. Aquí una de dos: o a nosotros nos contestaron de acuerdo al deber ser y ellos saben muy bien cuál es su deber ser, o la otra es que no están conscientes de su propia práctica y ellos consideran que diversificando las actividades, pues bueno, están logrando el desarrollo de habilidades. En general, se desarrollan algunas habilidades genéricas, principalmente las de comunicación, de trabajo colaborativo, pero de ninguna manera se alcanza el perfil del egresado que supone el marco curricular común. Ahora,
En términos integrales, ya sin irnos a los aspectos, pues en general lo que encontramos es que el bachillerato, se ha logrado mediante estos bachilleratos la ampliación de la cobertura. Sin embargo, no al nivel que estaba proyectado. Es un servicio pertinente que valoran estudiantes, docentes, padres de familia, porque son estudiantes que si no tuvieran esos bachilleratos no podrían asistir a la escuela. Entonces, esto los permite hacer. Consideramos que las críticas que podrían ser mucho más fuertes, más bien lo que se promueve es como una actitud de agradecimiento, en la medida que no tienen referentes como de otros bachilleratos o de lo que el derecho que ellos tienen. Entonces, en este sentido, los bachilleratos rurales no responden, no se ha logrado la calidad de los aprendizajes que se pretendía con la RIEMS, ni tampoco un sentido de equidad, ya que en sentido completamente inverso al que supone un principio de equidad, se está dando mucho menos recursos a los bachilleratos más vulnerables y que tienen mayores necesidades. Y por otra parte, también se está violando el principio de gratuidad de la educación en la medida que se pagan de manera indirecta, de manera directa con insumos y de manera indirecta con cooperaciones, y todos los pagos que tienen que hacer las familias. En este sentido, pues nosotros consideramos que se reproducen las desigualdades sociales y educativas, en este nivel. También de ahí que las recomendaciones que estamos proponiendo giran la primera, la más obvia, general, urgente, pues la necesidad de un presupuesto federal, de una política clara, precisa, en la que se establezca como prioridad los bachilleratos rurales, en la medida que no, que se reconozca que los programas de bajo costo no han funcionado, y que como son mayores las necesidades, se requiere de un mayor presupuesto. Esto alineado a una política estatal que también reconozca y los compromisos que tiene cada uno de los niveles, porque si no lo federal se lo pasa al estatal, lo estatal a lo federal, en donde haya compromisos claros en cada una de estas instancias. Se necesita un espacio organizacional que ubique al telebachillerato comunitario. No puede estar volando de oficina en oficina, sino tiene que tener como una instancia clara, precisa, en donde se resuelvan cuestiones académicas y administrativas. El modelo de telebachillerato comunitario con tres docentes es insuficiente. Se requiere o bien un docente más y que el responsable cumpla solamente funciones directivas, o bien también, como de manera paralela, el aumento a las horas contratadas, y se necesita, los telebachilleratos necesitan de instalaciones propias. Está demostrado que no funcionan las telesecundarias, y cuando tienen instalaciones prestadas, son bodegas, el kiosco del pueblo, o sea, así verdaderamente no se puede. Y tampoco puede estar a cargo y no se le puede transferir la responsabilidad a las familias más pobres. En el sentido del esquema organizacional, pues se requiere de un auxiliar también administrativo. Los docentes reclaman, demandan la presencia de un psicólogo orientador, asesor técnico pedagógico, que pueda acompañarlos, que pueda orientarlos. Incentivos laborales a los docentes, las condiciones laborales de los docentes del telebachillerato comunitario no pueden estar así, y se tienen que alinear los principios al servicio profesional docente para que sea viable que ellos puedan ganar un concurso. La necesidad de la asignación de asignaturas de acuerdo con el perfil académico. Y por otra parte, en términos de formación, yo creo que hay que enfatizar hacia los docentes el desarrollo de competencias, implica de habilidades, que no basta con diversificar, con cambios de forma, sino los cambios tienen que ser de fondo. Hay necesidad de replantear el sentido del proyecto comunitario, revisar el libro de texto.
y cumplir con el desarrollo de competencias en especialización para el trabajo informática ni es la única opción, ni está cumpliendo con esto, ¿no? Y por otra parte, pues la necesidad y la exigencia de que se tienen que ofrecer a tanto actividades deportivas como paraescolares. Y bueno, finalmente, y con esto yo concluyo, estas recomendaciones tienden por lo menos a estar como mucho más cercanas para el derecho a la educación media superior que tienen los jóvenes, el cumplimiento de la mejora de la calidad de los aprendizajes y el principio de equidad que supuestamente rige esta reforma. Gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán, por esta presentación, que es tan iluminadora en términos de señalar puntos críticos en la implementación de estas alternativas de servicio de educación media superior y, como ella ya lo mencionó, pone en cuestión la equidad y la calidad global de estos servicios. Les recuerdo que se van a distribuir papeletas como esta, donde ustedes pondrán a quién dirigen una pregunta y el contenido de su pregunta, si así lo desean. Y también reitero lo que ya dijo la doctora, la publicación de este estudio ya está en línea, ya la pueden consultar desde hace unos minutos. Y pues, entonces pasamos al comentario a cargo de la maestra Silvia Schmelkes. Ella es socióloga y maestra en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un doctorado en educación por la Universidad de Londres, fue directora académica del Centro de Estudios Educativos donde trabajó 24 años, ha sido profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV y también de la Universidad Iberoamericana. Fue coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública, ha sido consultora de la UNESCO, de la UNICEF, de la OEA y de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Actualmente es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Carlota, por este interesantísimo estudio y pues muchos saludos a ustedes, a los que están aquí físicamente y a los que nos siguen por el streaming. Muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera comenzar comentando acerca del contexto en el que se da este estudio específico que nos acaba de comentar Carlota. Bueno, primero decir que ustedes saben que la educación media superior es de todos los niveles educativos el nivel menos estudiado en nuestro país, o sea, realmente hay muy pocas investigaciones al respecto, y pues mucho más el caso de los telebachilleratos, tanto los estatales como los comunitarios y del EMSAD, donde prácticamente no hay estudios. Yo voy a decir cuáles son los que conozco. Por un lado está una tesis que se hizo para una maestría en el CIESAS, sobre los telebachilleratos estatales, en el caso específicamente de Veracruz, de Estefano Sartorello, más o menos por el año 2004, no recuerdo el año exacto. En el INIDE, cuando yo estuve ahí, hicimos un estudio de los EMSADs en Campeche, y aunque aquí aparece el EMSAD como, digamos, la modalidad más consolidada de las tres, sí, ¿no? Desde luego que tiene muchísimas ventajas sobre los otros dos. De todos modos, en este estudio, cuando nosotros pudimos comparar lo que pasaba en los EMSADs con lo que pasaba en el subsistema del que forma parte, que era el Colegio de Bachilleres, pues la diferencia también era abismal, o sea, la inequidad también ahí era sumamente clara, ¿no? Ese es un estudio de más o menos 2011, bueno, es más viejo, pero acaba de salir publicado en la Universidad Iberoamericana, lo hizo Carolina Mendoza. Perdón, Silvia, ¿quieres que pase? Ah, sí, claro, gracias, suya. Ahí está. Luego también, bueno, está el estudio de Eduardo Weiss, que aquí está, uh-huh, que es el antecedente de este específicamente, que es un estudio que se publicó también, está en línea y lo pueden ustedes consultar, y que es justamente sobre el asunto de los telebachilleratos comunitarios. Pero Eduardo Weiss tiene un estudio previo, que es, desgraciadamente no está publicado, más o menos en el año 2006, sobre los bachilleratos interculturales, los BIC, los bachilleratos integrales comunitarios de Oaxaca en el año 2006, en donde pues yo me acuerdo que yo estaba en la coordinación cuando se lo solicitamos, y el motivo de pedírselo era que los muchachos del bachillerato comunitario de Oaxaca estaban obteniendo resultados por encima de la media nacional
y queríamos averiguar qué era lo que pasaba, por qué estos muchachos estaban obteniendo estos resultados buenos, y después me voy a referir un poco a estos resultados. Y bueno, el otro estudio de Eduardo Weiss, pues es de hace un año, y es el antecedente inmediato de este. Bueno, yo quisiera mencionar el hecho de que también esto es algo que ustedes todavía no pueden consultar porque es un estudio en curso, pero aquí en el instituto estamos haciendo un estudio de carácter fundamentalmente exploratorio, pero que tiene la finalidad de obtener elementos para poder hacer adaptaciones de la evaluación de desempeño a docentes que no reúnen las características de los perfiles, parámetros, indicadores, y que concretamente son los docentes indígenas, los docentes multigrado, los de telesecundarias y los de los del telebachillerato. Ya tenemos resultados preliminares de este estudio, y yo quisiera decir que respecto del telebachillerato tenemos una enorme cantidad de encuestados y tenemos investigación cualitativa con grupos focales y a través de entrevistas, y coinciden muchísimo los resultados con lo que nos acaba de contar Carlota. Bueno, todos estos estudios son predominantemente de naturaleza cualitativa, quizás con excepción del de Carlota Mendoza, que combina cualitativo y cuantitativo, pero lo interesante es que todos estos estudios coinciden, número uno, en establecer la precariedad de las condiciones de trabajo en estos bachilleratos; segundo, la desigualdad fundamental respecto de otros subsistemas, lo que comentaba del EMSAT respecto a los colegios de bachilleres de Campeche; tercero, y esto es algo que a mí me gustaría mucho resaltar porque sí está presente incluso también en el de Carlota, aunque ahorita no resaltó tanto, el compromiso de los docentes, o sea, trabajan en condiciones verdaderamente difíciles y sin embargo tienen un gran compromiso con su trabajo, con los estudiantes, con sus multifunciones, ¿verdad?, que tienen que hacer una enorme cantidad de cosas y las hacen, las desarrollan, las desempeñan. También es cierto de los directivos, que asumen su responsabilidad también con muchísimo compromiso. Perdón, y esto pues a pesar de lo que ya nos contó Carlota de la precariedad laboral, sobre todo de los telebachilleratos comunitarios, que es donde la precariedad laboral es mayor. También coinciden todos en señalar la fragilidad del aprendizaje de los alumnos, quizás aquí con la excepción de los VIC de Oaxaca, que después comento por qué encontró Eduardo que habían obtenido resultados por encima de la media. Bueno, este estudio específicamente, como ya lo dijo Carlota, complementa cualitativamente los estudios más cuantitativos que hace el Instituto, la evaluación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo la evaluación de la implementación curricular del INEE. De hecho, el estudio de implementación curricular, tal y como lo desarrolla el INEE, no se podía llevar a cabo en estos bachilleratos porque lo que suponía el estudio para poder aplicar las entrevistas y sacar la muestra y demás, pues no correspondía con la realidad de estos bachilleratos, y por eso se optó por pedirle al CRIM y a Carlota específicamente que hiciera un estudio cualitativo al respecto. Entonces, un complemento de la evaluación de implementación curricular en educación media superior que ya conocen ustedes del instituto. Bueno, el estudio reciente de la evaluación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en educación media superior también documenta con una muestra muy amplia y representativa de estas modalidades educativas la precariedad de la infraestructura, del equipamiento y de los materiales didácticos, y esto pues de alguna manera resulta coincidente con el estudio cualitativo. Y pues de esta manera, telebachilleratos estatales, telebachilleratos comunitarios y EMSAD son las modalidades que se encuentran en peor estado en materia de variables tales como vidrios rotos, instalaciones eléctricas en mal estado, instalación hidráulica en mal estado, falta de alumbrado en espacios públicos, que pues para el caso de los telebachilleratos comunitarios que trabajan en la tarde-noche, pues esto es especialmente crítico. También se encuentra que casi la totalidad carecen de extintores, rampas, laboratorios, internet. Estos últimos dos, laboratorios de internet, pues especialmente claves para el desempeño académico de los alumnos, que la mayoría de ellos, sobre todo de los telebachilleratos, de los dos tipos, carecen de aulas de cómputo, adolecen de mobiliario suficiente, tienen temperatura inadecuada en las aulas. Sí. Luego hay porcentajes altos, 2 de cada 5 de los telebachilleratos, que tienen pizarrones y pintarrones en mal estado, es decir, no hay
equipo de cómputo, pero tampoco los pizarrones funcionan. Sufren de aulas de tamaño insuficiente para el número de alumnos y, bueno, hay que tomar en cuenta que estas son modalidades que están creciendo su matrícula, todas ellas, entonces el asunto de las aulas pequeñas se vuelve cada vez más crítico. Y bueno, lo que sí es, digamos, una buena noticia hasta cierto punto es que por ser pequeños, estos telebachilleratos y los EMSADs tienen relativamente buenos niveles de participación de los alumnos en la escuela y también buenos niveles de convivencia escolar. De hecho, los maestros también ofrecen tutoría a los alumnos y aquí muestran, el que muestra un menor cumplimiento son los telebachilleratos estatales, pero en términos generales estos telebachilleratos no se distinguen por ser los peores respecto de estas variables que son más de naturaleza socioafectiva o emocional. Sí. Bueno, yo creo que este estudio pues es especialmente relevante en un periodo de expansión de la educación media superior a lugares a donde antes no se ofrecía. Estamos justamente en ese periodo porque los lugares en donde falta oferta pues son aquellos lugares que donde nunca antes se había ofrecido el bachillerato y que se encuentran justamente en comunidades menores de 5.000 habitantes y todavía más en localidades menores de 2.500. Bueno, los telebachilleratos estatales son los más antiguos y por eso tuvieron una expansión temprana muy notable, desde luego en Veracruz, pero también en otros 17 estados a donde se exportó desde Veracruz este modelo, y es una expansión previa a la obligatoriedad de la educación media superior, eso hay que notarlo. La expansión acelerada de los telebachilleratos comunitarios pues es algo que se da desde su creación en el año 2013 y desde ahí vienen creciendo año con año de manera muy notable, tanto en número de planteles como en matrícula. Bueno, también otra razón por la cual es importante el estudio es porque, como ustedes saben, en educación media superior es donde el abandono escolar es mayor de toda la educación obligatoria. Donde todavía tenemos un porcentaje de cobertura que no está lejos de ser universal, el 73% de la cobertura. El abandono anda en 600.000 anuales y es muy difícil bajar de este número, ha sido muy difícil en los últimos años poder llegar a un número menor de 600.000 alumnos de bachillerato que desertan del bachillerato en el transcurso de un año. Y bueno, de atenderse cada uno de estos problemas, tanto de falta de cobertura como de abandono escolar, como dicen nuestras directrices, o sea, si estos problemas se llegaran a atender, pues con más razón, este es un nivel educativo que seguirá en expansión y desde luego que la falta de cobertura es mayor en zonas rurales y también el abandono proporcionalmente es mayor en zonas rurales, entonces seguirá creciendo más con estas modalidades precisamente. De hecho, ahora más de uno de cada 10 alumnos de educación media superior está en estas modalidades, que es mucho, la verdad, porque consideremos que las comunidades son pequeñas y que la matrícula en cada uno de estos planteles es muy chiquita. Pero está el 10% de la matrícula cuando en comunidades de 2.500 habitantes o menos hay 29% de los niños en edad escolar, de los 3 a los 17 años, o sea que para llegar a que realmente se universalice la cobertura de educación media superior, pues tendríamos que llegar de 1 de cada 10 a 1 de cada 3, o sea que todavía falta mucho por expandir, y entonces, bueno, la pregunta es si queremos expandir la matrícula de educación media superior con modalidades como las que nos acaba de describir Carlota. Bueno, también creo que es importante el momento del estudio porque estamos frente a un modelo curricular nuevo, que fundamentalmente para el caso de educación media superior lo que tiene es que está integrado con educación básica, digamos que está todavía hay algo perfectible que lograr desde el punto de vista de la integración, pero ya hay una integración del currículum, donde sigue vigente el marco curricular común y por eso es también importante el estudio, es decir, el marco curricular común no se modifica con el nuevo modelo educativo y justamente este estudio de lo que nos da cuenta es de cuáles son las dificultades y aquello que facilita la implementación de este marco curricular común en este tipo de escuelas. ¿Cuál es para mí el principal valor de este estudio? Bueno, creo que es un estudio cualitativo sumamente cuidadoso, incluye entrevistas semiestructuradas a los actores, lo que nos da su visión subjetiva, sus percepciones y sus opiniones, pero también incluye la observación de planteles y la observación en aula, que nos da la parte objetiva, digamos, del estudio, entonces hay una combinación del estudio de lo subjetivo y del objetivo, y esto me parece una virtud.
que está basado en estados representativos, que las modalidades están bien representadas en la muestra cualitativa que ellos eligieron, que no solamente es cuidadoso el estudio y la muestra, sino que el análisis también es un análisis muy cuidado, que permite comparar entre entidades y también entre modalidades, y bueno, lo que ya comentaba yo, que es complementario de la evaluación de condiciones de enseñanza-aprendizaje y también de, sobre todo, de implementación curricular, que en este segundo caso no incluyó estas modalidades. Yo quisiera destacar algunos hallazgos, sabiendo que corro el riesgo de ser repetitiva, pero de todos modos me parece que destacarlos nunca está de más. Cosas que a mí me parecen especialmente relevantes. Una cosa que me pareció muy importante, que está en todos los estudios que mencioné, es que las comunidades y los estudiantes valoran altamente esta oferta educativa. Ya lo comentaba Carlota, no tienen otro punto de referencia, pero el solo hecho de que se encuentre en su comunidad o de que esté cerca de su comunidad, que sea una oferta de naturaleza gratuita, que haya becas que acompañen a los alumnos en su proceso de estudio, bueno, pues todas estas cosas son sumamente valoradas y además estas modalidades tienen un impacto en la equidad de género, porque justamente quienes no salen de la comunidad tienden a salir menos son las mujeres, y entonces las mujeres están bien representadas, incluso a veces hasta sobre representadas respecto de los hombres. Entonces yo destacaría eso. También destaco esto que ya mencionaba Carlota, que es la enorme dificultad para querer aprovechar la capacidad instalada, es decir, el caso de telebachilleratos con telesecundarias, o también, sí, los dos telebachilleratos con las telesecundarias. Y esto, bueno, pues realmente ha demostrado ser absolutamente inviable, poco por el patrimonialismo de los directores y de los maestros de las telesecundarias respecto de lo que consideran su espacio y entonces no permiten que nadie más lo ocupe o lo ocupe adecuadamente, ¿no? Pero también por el hecho de que trabajan en contraturno. Porque trabajar en contraturno trae muchísimas dificultades. Una es la inseguridad y la salida de noche, que hace que en muchísimos casos las clases se tengan que terminar antes de que se meta el sol, porque las razones de inseguridad son muy grandes, entonces se reduce el horario escolar. También porque en general las comunidades, de las comunidades no sale transporte en la noche, más bien llega el transporte en la noche porque vienen de los mercados, ¿no? Entonces, pues los maestros no tienen cómo salir de la comunidad después de terminar las clases, entonces pues esto también genera muchísimas dificultades. También se muestra, yo creo, la inviabilidad del modelo de asignaturas, que a mí me parece que ese es un hallazgo sumamente importante, como que a gritos está diciendo este estudio que se necesitan modelos curriculares diferentes cuando no se va a tener un maestro por cada asignatura. Bueno, de todos modos yo creo, pero sobre todo cuando esto sucede, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso de los telebachilleratos estatales, hay un maestro por grado como las telesecundarias, aunque ahora ya sí, en algunos casos están cambiando, y bueno, pues entonces el maestro se formó en una cosa y en eso darán bien su asignatura, suponemos, pero y todas las demás no las domina. Y en el caso del telebachillerato comunitario, pues es un maestro por área, entonces el maestro que estudió matemáticas tiene que enseñar biología, porque pertenece a la misma área, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, y no podemos suponer que un maestro de matemáticas puede enseñar biología. Entonces, ahí hay una crisis, yo creo, sumamente importante, que tiene que llevar a cuestionarnos el modelo curricular, que bueno, está de alguna manera paliado por el hecho de que hay conocimientos transversales y porque son interdisciplinarios y porque trabajan por proyectos, pero es un paliativo que además no funciona, o sea, no está operando en la realidad. Bueno, por otro lado está este asunto de la dotación de condiciones, que para mí, a mí me parece escandaloso, ¿no? La manera como las condiciones que se les dan físicas, materiales, de equipamiento, de material didáctico, son tan abismalmente diferentes de las que se le dan a otros alumnos que se encuentran asistiendo a otras modalidades más urbanas de educación media superior. Es decir, se está realmente ofreciendo en estos bachilleratos una educación de segunda, a juzgar simple y sencillamente por la dotación de cosas materiales, ¿sí? Entonces, bueno, esto es evidente en equipos de cómputo, es evidente en laboratorios, en bibliotecas, en internet, si nos vamos solamente a aquello que pues está más vinculado con el quehacer académico de estos bachilleratos. Entonces, bueno, eso me parece que yo lo destaco porque sí me parece que es algo que es importante denunciar, digamos que el asunto de la denuncia de este estudio me parece sumamente importante.
También me parece interesante hacer notar esta dependencia de la voluntad política de apoyo por parte de las autoridades estatales. El estudio muestra cómo en el caso de Sonora, donde ha habido un apoyo que se traduce en mayores recursos a estos bachilleratos, pues están funcionando mejor los bachilleratos. Conversando el otro día con alguien de Sinaloa, me decía que también en Sinaloa están funcionando maravillosamente bien los bachilleratos comunitarios, específicamente los egresados están ingresando a la UAS, a la Universidad Autónoma y al Tecnológico. Bueno, también la razón es que hubo un gobernador que introdujo una serie de recursos adicionales en estos bachilleratos. Entonces, sí, son como muy sensibles a este apoyo y a esta voluntad política de apoyo por parte de los estados. Me parece un hallazgo muy importante. También me pareció interesante el hecho que, salvo en el caso de los telebachilleratos comunitarios, por el momento en el que empezaron, prácticamente todos los docentes han sido formados por Profordems, y esto pues habla bien de la política educativa en el sentido de que, bueno, pues cuando menos asegurar que estén todos con una formación pedagógica y específica sobre el marco curricular común, que como sabemos no reciben en las universidades de donde egresan, porque pues egresan simple y sencillamente de una universidad con alguna profesión o alguna disciplina. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que en Yucatán los bachilleratos tienen un enfoque intercultural y enseñan la lengua maya. La verdad me llamó muchísimo la atención. La explicación que nos da el estudio es que eran bachilleratos interculturales antes y se convirtieron en telebachilleratos comunitarios, pero conservaron este asunto de la interculturalidad. Son los únicos, ¿verdad?, que la manejan. Hay muchos telebachilleratos, incluso dentro de los estudiados aquí por el equipo de Carlota, que trabajan en zonas indígenas o que tienen alumnos indígenas, y ahí no hay ningún tipo de adaptación, no se enseña la lengua, no se introduce la cultura y no hay una participación en este sentido por parte de la comunidad, más que en Yucatán, y me parece muy interesante poder estudiar este caso más a fondo. Bueno, también como hallazgos a resaltar, pues la distancia que ya mencionó Carlota de todas las modalidades respecto de la manera teórica en la que se supone que funciona la organización. O sea, esto nos habla de esta necesidad de adaptarse pues a condiciones sumamente precarias y a realidades no necesariamente bien conocidas por quienes diseñaron la política, ¿no? Entonces, por eso hay una distancia tan grande entre la manera teórica de organizarse y la forma real y cotidiana de operar. También yo creo que es de notar la dependencia económica que tienen estos bachilleratos de los padres de la comunidad, y aparece aquí un actor interesante que es el municipio, porque cuando no hay instalaciones, cuando se necesitan reparaciones, cuando se necesita alguna cosa adicional, el municipio a veces responde otorgando recursos, ¿no? Pero sí hay una dependencia muy fuerte de los papás para hacer todas estas cosas que ya nos decía, de contratar al intendente y contratar al auxiliar administrativo, y hacer las kermeses y hacer una serie de cosas para poder conseguir el recurso que no les dan. Por ejemplo, los bachilleratos estatales, lo único que les paga el Estado son los 3 sueldos. Eso es lo único. No hay papelería, no hay material de limpieza, no hay absolutamente nada más, y pues necesariamente se tiene que recurrir a los padres de familia y a la comunidad. Entonces, pues, pero en todos los casos se recurre a la comunidad, o sea, en todos los casos se cobran cuotas. Las cuotas las cobran los patronatos o las asociaciones de padres de familia, no directamente las escuelas, pero finalmente son las comunidades las que acaban pagando. Y pues aquí está otra vez esta injusticia que muchas veces hemos notado cuando hablamos de CONAFE, ¿verdad? CONAFE también es la única modalidad educativa donde los papás pagan la alimentación y el hospedaje del maestro, cuando ninguno de nosotros cuando fuimos a la escuela pública tuvimos que hacer eso, ¿verdad? Entonces ahí también la diferencia, pues aquí se repite, la injusticia, digamos, es enorme, ¿no? Bueno, también realmente impresiona mucho la precariedad laboral de los telebachilleratos comunitarios, especialmente porque los demás tienen plaza, tienen prestaciones y aunque no estén muy bien pagados, cuando menos hay una seguridad laboral. No así en los telebachilleratos comunitarios. Se les contrata por contrato, pues, valga la redundancia, se les renueva cada 6 meses, o sea que en cualquiera de estos momentos se les puede simplemente despedir sin necesidad de liquidarlos, no tienen prestaciones sociales y además se les pagan menos horas de las que el propio currículum exige. O sea, el currículum exige 30 horas, son 25 horas académicas y añadiéndole las paraescolares, ¿lo llamaste? Sí. Son 30 y se les pagan 20.
Entonces, bueno, pues también dice uno, ¿y de dónde viene eso? O sea, si el propio currículum está estableciendo que se necesitan 30 horas, ¿cómo es posible que se les paguen solo 20? Se les pagan 30 horas al director, pero 20 a los docentes, al que funge como director, que de hecho también es un docente, pero a los demás se les pagan solamente 20. Pues eso nos habla de una, realmente de una falta de certeza laboral, precariedad, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, pues me parece que el estudio deja muy claro que hay una falta de adaptación del modelo. Ya decía yo que pareciera, ¿verdad?, que quien diseñó la política no conoce la realidad de las comunidades rurales, o sea, o las realidades diversas de los múltiples tipos de comunidades rurales que hay en este país. Pero la verdad es que no están adaptados, por ejemplo, a la realidad de trabajo de los estudiantes. Una de las cosas que sale en el estudio que no mencionó Carlota es que los muchachos trabajan. Trabajan en su casa, trabajan en la cosecha, se van a trabajar cuando hay cosechas cercanas, por ejemplo, en Sonora la uva y cosas así. Y el modelo no es flexible, es totalmente rígido, igual que cualquier otro, de manera que estas salidas a trabajar, pues después es muy difícil compensarlas. Tampoco están adaptadas, como ya lo mencioné, salvo el caso de Yucatán, a los contextos culturales diversos. No están adaptados al hecho de que se trata de una primera generación en educación media superior respecto de las familias de donde vienen, y esto hace, como ya decía Carlota, que los padres de familia no tengan referentes acerca de qué exigir, los estudiantes tampoco, ¿no? O sea, ¿qué me tiene que dar una educación media superior? Pues no hay referente alguno, porque es la primera vez que van, la primera vez que va su familia, y entonces pues cualquier cosa que se les da es bien recibida, que eso es lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues eso conduce a la complacencia, ¿no? Y tampoco está adaptado, y esto es para mí lo más importante y lo más crítico y grave, a las trayectorias típicas de los estudiantes de los bachilleratos, telebachilleratos y de los EMSATs, aunque en menos medida, pero también de los EMSATs. O sea, estos niños vienen de primarias indígenas o de primarias multigrado o las dos cosas, de telesecundarias y llegan al telebachillerato, esa es su trayectoria. Sabemos bien cuál es el problema de calidad de estas modalidades educativas, porque tenemos información que nos permite comparar lo que logran en términos de aprendizaje los niños de multigrado, los niños de zonas indígenas, los de telesecundarias, ahora parece que menos, pero también respecto de los demás. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que cuando llegan a la educación media superior, vienen con un conjunto de deficiencias acumuladas, probablemente desde el preescolar, que no han sido subsanadas a lo largo de su trayectoria, y cuando llegan los profesores o los docentes a enfrentar esa realidad, pues de lo que se dan cuenta, y esto también está bien documentado en el estudio, pues es que tienen que empezar a enseñarles a leer y escribir, ¿no? O sea, y a eso se tienen que dedicar, porque si no saben leer y escribir no se puede avanzar en absolutamente nada. No saben leer con comprensión, saben decodificar, le pueden leer, pueden tomar un dictado, pero no saben leer con comprensión, entonces no pueden seguir adelante. Entonces, a eso se dedican los maestros, a enseñarles a leer y escribir, porque si no, no pueden avanzar en ninguna otra cosa, o cualquier avance o supuesto avance es una simulación. Luego también, estoy así, no sé. Hay en todos los casos una formación terminal o ¿cómo se llaman estos? Especialización. La especialización, ¿no? De los, pero en todos los casos también hemos visto que esto es una simulación, o sea, de hecho no existe. En el caso de los telebachilleratos comunitarios, esta opción terminal, que no es opción, o sea, es la única que hay, pero es el servicio comunitario, pero eso ni siquiera está bien entendido por los docentes, probablemente no está bien pautado por el propio diseño, no sé, porque no lo conozco, pero el hecho es que no funciona, como ya bien decía Carlota, o sea, no hay una especialización en desarrollo comunitario como consecuencia de haber cursado un telebachillerato comunitario. Y en el caso de las otras, pues está informática, y pues informática sin equipos de cómputo suficientes y sin internet, pues está muy difícil saber cómo les van a dar una especialización en informática, ¿no? Entonces, pues una simulación. Entonces, bueno, una cosa que… Esta parte de la profesionalización o de la especialización parece exigir es que haya políticas de naturaleza intersectorial donde intervenga otros sectores como desarrollo social, como agricultura, como economía, que permitan que en efecto estos proyectos que se desarrollan desde los telebachilleratos tengan un cauce que permita efectivamente ver resultados, ya sea económicos o de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, eso no existe, o sea, esto es una política que es enteramente una política educativa, no tiene otros sectores involucrados.
Y a mí me parece que sí es una necesidad, porque la alternativa, si no se dan especializaciones en los telebachilleratos, pues es que los muchachos tengan que salir de las zonas rurales, que a lo mejor es lo que se desea, de alguna manera terminar con la juventud en las zonas rurales, ¿no? Pero no todos ellos lo van a poder hacer, y yo me pregunto también si eso es lo que queremos para todos, nuestra juventud, que sean juventudes urbanas que asistan a modalidades regulares de educación media superior, sobre todo de educación superior, y que tengan trabajos urbanos, empleos urbanos, también precarios, por cierto, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es una necesidad pensar en especializaciones desde una perspectiva intersectorial para los bachilleratos en las zonas rurales. Y bueno, para concluir, pues algunas reflexiones. Bueno, primero, que creo que queda muy evidente que estamos hablando en todos los casos, quizás un poquito menos en el caso de los EMSAD, aunque yo diría que también, de una educación de segunda. Todos son rurales, los rurales piden poco, también porque no tienen marcos de referencia, y entonces como consecuencia de eso se les da poco. O sea, lo que se les está ofreciendo como la oferta educativa de educación media superior es poco. Y la pregunta es, ¿qué se espera lograr? O sea, desde la política educativa, ¿qué se espera lograr en términos de perfiles de egreso con esos insumos y con esa atención? O sea, realistamente, ¿qué es lo que se espera? Porque ese perfil de egreso que tiene el marco curricular común, que es hermosísimo, pues seguramente no es posible que alguien lo espere con estas condiciones. O sea, las condiciones y el perfil nomás no checan. Bueno, segundo, pues bueno, igual que en muchísimas otras cosas, hay una pobreza de la oferta en condiciones de pobreza de la demanda, se juntan las dos, checan las dos, y entonces en lugar de asegurar un piso parejo por la vía del financiamiento, del decir, bueno, yo te voy a dar el costo que cuesta un alumno promedio para el número de alumnos que tú tienes, multiplicado por el número de alumnos que tú tienes, para asegurar ese piso parejo de financiamiento, al revés, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es, cuestan mucho menos estos alumnos que los alumnos urbanos. Y además del piso parejo, pues hay una exigencia de compensar, porque hay aquí una pobreza de la demanda, sobre todo en aprendizajes previos, que hace difícil que puedan seguir los estudios de educación media superior. Entonces, no solamente el piso parejo, sino la compensación sería indispensable, ¿no? Y esto es pues totalmente contrario a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es una ausencia de una política de equidad. Y bueno, lo peor del caso es que pues de todo esto que estamos hablando aquí, de lo que habla el estudio y los otros estudios que he mencionado, que son poquitos, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Es invisible esta problemática, están ahí recónditos en sus zonas rurales, aislados de todo mundo, no se comunican con nadie, tampoco exigen porque no tienen marcos de referencia, y entonces esto es una realidad invisible de pobreza educativa. Y entonces no la vemos, y no la vemos desde el preescolar, o sea, en el preescolar ya se empiezan, cuando se supone que preescolar es el nivel educativo que nivela el terreno de juego para poder entrar a la primaria en igualdad de circunstancias, desde preescolar se observan ya las diferencias, ¿no? Entonces, y esto no lo vemos. Y lo que yo creo es que estas desigualdades no se van a resolver con la media superior. Por más que digamos que la media superior la vamos a componer, si seguimos con los multigrados como están, con las escuelas indígenas como están, con las telesecundarias, dotándolos de este tipo de recursos, dejándolos sin atención, sin asesoría, pues por más que mejoremos los bachilleratos, difícilmente vamos a poder lograr ese perfil de egreso deseado y esa equidad deseada para todos. Entonces, creo que lo que tenemos que voltear a ver es a las zonas rurales y decir qué política de equidad y consecuentemente presupuestal y de formación de docentes, etcétera, para poder realmente tener pues un sistema educativo equitativo. Y bueno, aquí una reflexión que yo he hecho en muchas ocasiones, que es que la equidad, si no se intenciona políticamente, no se logra, porque todo tiende en sentido contrario. Hay una tendencia natural de beneficiar a los más beneficiados y menos a los que más lo requieren, ¿no? Entonces, esta tendencia natural, si no hay una intencionalidad política de revertir esta tendencia natural, pues es algo que no se va a lograr. Y entonces, pues lo que yo quiero decir con esto es que sí necesitamos esa intencionalidad de la política. Entonces, bueno, yo digo que la oferta es lamentable por la pobreza de la oferta, toda ella, desde preescolar, y a mí me da muchísimo gusto que con estudios como el que nos acaba de presentar Carlota, pues esta realidad esté emergiendo de su invisibilidad para hacerse visible. Me parece muy importante, ¿no?
Bueno, las recomendaciones, se fue ya muy rápido Carlota por ellas, pero son extraordinarias, realmente son muy completas. Hay toda una política pública ahí de cómo hacer un buen bachillerato en el medio rural, ¿no? Yo les recomendaría muchísimo que las leyeran con cuidado, porque me parece que realmente están muy, muy bien pensadas y que se derivan muy claramente, están muy bien fundamentadas en la base empírica del estudio. De hecho, pues a mí me parece que así es como debiera ser la oferta de educación de calidad para zonas rurales, como lo dice ese conjunto de recomendaciones. Y desde la perspectiva de derechos, pues la verdad es que no podría ser de otra manera, ¿no? Tendría que ser así, así es como tendríamos que diseñar la política educativa. Pero si nos ponemos a ponerle presupuesto a cada una de esas recomendaciones, pues sí, nos vamos a dar cuenta que comparado con lo que de hecho estamos invirtiendo, pues la diferencia es sumamente grande. Ahora, no sabemos bien cuánto estamos invirtiendo, eso también hay que decirlo. Parte de la invisibilidad es que no tenemos mucha información acerca de cuánto efectivamente está costando un alumno en estas condiciones. Pero por todo lo dicho, pues ustedes se pueden imaginar que hay un abismo entre lo que cuesta hacer una buena política pública digna, ¿no?, y lo que de hecho estamos invirtiendo en este momento. Y bueno, pues eso nos permitiría acercarnos a una política de financiamiento educativo más justo. Yo quisiera terminar con una nota un poquito optimista, indicando que hay cierto valor en estas modalidades educativas, que me parece que hay que agarrarnos de ese valor para poderlo fortalecer, sin que eso implique que no hagamos lo que acabo de decir, porque eso también lo tenemos que hacer, ¿no? Una de ellas es la resiliencia de los alumnos. Es impresionante, pero a pesar de todo, muchos sorprenden y superan lagunas. El estudio al que me referí de Eduardo Weiss, que hizo de los BIC, encontró que estos muchachos están por encima de la media, eran muchachos que en el 70% de los hogares no tenían luz eléctrica, ¿no?, y sin embargo estaban por encima de la media de rendimiento. Y lo que se encontró ahí es que, como eran comunidades muy alejadas, los maestros vivían en las comunidades y se dedicaban el día completo, a trabajar con los alumnos el día completo, ¿no?, en cuestiones académicas, en cuestiones artísticas, en cuestiones deportivas, cuestiones socioafectivas y socioemocionales, ¿no? Y entonces los muchachos se crecieron a eso, a esa extraordinaria relación que tuvieron con los maestros, y lo mostraron en sus resultados educativos. Entonces, creo que han mostrado que tienen esta capacidad de ser resilientes. Hay casos que relata Carlota en su estudio, y Carlota y su equipo, que dicen que los muchachos finalmente no solamente aprenden a leer y a leer con comprensión, sino a que les acaba encantando leer y se empiezan a devorar los libros a los que tienen acceso, ¿no? Entonces, sí, realmente hay todavía muchísimo que se puede hacer con esos alumnos, son terriblemente resilientes. El valor que otorgan a las comunidades a la oferta, que yo creo que eso es, lo tenemos que fortalecer, o sea, las comunidades quieren esa oferta y la cuidan y la invierten en ella y quieren que sus hijos estén ahí, y eso pues es un valor, yo creo que, perdón la redundancia, invaluable, o sea, tenemos que montarnos sobre eso. El papel de los municipios, que me parece muy importante, los municipios tienen una dotación de ramo 33 que pueden emplear para apoyar a aquellas escuelas que tienen dificultades de naturaleza infraestructural fundamentalmente, y bueno, pues yo creo que es un actor que hasta la fecha ha estado ausente y que aquí emerge como muy importante. Pero también, sobre todo, pues esto que les comentaba yo, ¿no?, que todos los estudios coinciden en este nivel tan fuerte de compromiso y de entrega de parte de docentes y directivos que trabajan en estas localidades, y creo que ese también es un valor que merece que haya una reciprocidad, digamos, por parte del Estado en su reconocimiento. Y creo que con eso ya acabé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Schmelkes, por estas reflexiones que conectan los resultados del estudio con otras evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y con un panorama más amplio de la política educativa nacional. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pueden ustedes ver aquí en la página, en la pantalla, dónde encontrar la publicación de este estudio. Ahí está ine.edu.mx. Y hay un menú de publicaciones, y allí está ya en primera, el azul que estaba allí.
Bueno, está ahora en el menú de ¿qué? De evaluación, el menú de evaluación. Allí está. Y es muy fácil descargarlo. Allí está el botón para descargar. La publicación completa. Y ya nada más solicitan la descarga en su navegador. Gracias, Mónica. Entonces, ahora pasamos ¿sí? a la respuesta de las preguntas, doctora. Sí. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer el comentario de Silvia, ya que, pues, bueno, da como una visión como más amplia del estudio, porque profundiza en algunos aspectos y porque matiza otros. Entonces, bueno, en ese sentido va mi agradecimiento por su lectura, por la manera crítica en la que lo leyó y además propositiva. Por otra parte, también tengo pendiente un reconocimiento al trabajo en equipo. O sea, este es resultado de un trabajo en equipo, un equipo en el que participaron, pues bueno, varias personas. En primer lugar, aquí está con nosotros el doctor Guillermo Painberg, quien fue un apoyo a la coordinación y el que diseñó y el manejo de la plataforma digital, la maestra Paola González Nájera, que también fue un apoyo a la coordinación y fue la responsable de Morelos. Está con nosotros también Laura Villarreal, que junto con Laura Bárcenas, fue la responsable de Puebla. No, están en transmisión, así que aprovecho también para dar mi agradecimiento y saludo. Cecilia Castro, que ella fue la responsable de Yucatán. Y Esmeralda Alarcón, que fue la responsable de Veracruz. Iván Humberto Borbón, de Sonora. Las preguntas que aquí llegaron es sobre qué estudios o qué se sabe cuando al egreso de los estudiantes. En realidad no hay estudios sobre egresados. Por una parte tiene que ver pues con que el telebachillerato empezó a funcionar en 2013, tres años, 2016. Entonces, bueno, todavía no hay estos estudios de egreso. Lo que tenemos son como, por una parte, toda en general como las metodologías de estudios de egresados son muy difíciles. Aquí poder localizar a los estudiantes, pues no me parece que sea nada fácil, pero también yo creo que hay que pensar, o sea, yo creo que sí es necesario conocer qué es lo que está sucediendo, pero los docentes ellos te dicen, te cuentan. En casi todas las historias de los planteles hay como unos estudiantes ejemplares y son como que el orgullo del plantel, que son los que pasaron el examen y que llegaron a la universidad y todo. Parece ser casos más excepcionales que sí llegan. O sea, sí llegan a poderse incorporar a la educación superior, pero también muchos de ellos, lo que nos dicen los mismos docentes, es que muchos migran, los poblanos, Estados Unidos, los de Morelos, como a la Ciudad de México, en fin, muchos se van a la migración y de hecho están esperando como llegar a la preparatoria para migrar. Otros se incorporan al mercado de trabajo, pero con los trabajos en mercados, o sea, ayudantes en talleres, cosas así. En general, no, o sea, a partir del propio discurso, sin estar basado como en un estudio de egresados, pero parece ser como si algunos, los que sí llegan y los otros más bien no. Pero bueno, eso es muy buena pregunta y una necesidad de conocimiento. Sí.
Bueno, es que aquí decían ante la realidad de los con los telebachilleratos, ¿cuáles son las propuestas de política educativa que se puedan plantear? Pues de alguna manera las que mencioné, o sea, tiene que haber como una política federal como presupuestal, con una asignación presupuestal clara, definida, con compromiso alineada con la política estatal. Y además, donde haya responsabilidades claras, me parece que es esencial, casi, casi es así como de la construcción de planteles propios, el equipamiento de las, el equipamiento de las instalaciones, o sea, hablamos de equipo mobiliario, o sea, lo básico, pizarrones, o sea, tiene que haber como una programas como específicos, pero por ejemplo de mejoramiento de sanitarios, en fin, me parece que la parte como que hay tres aspectos cruciales. Uno que tiene que ver con las condiciones materiales, otro que tiene que ver con las condiciones laborales urgentes de los docentes y el tercero que tiene que ver con cuestiones de repensar, mejorar los procesos de formación docente y el replanteamiento del currículum. Sí, la pregunta era para las dos. Yo estoy en términos generales de acuerdo. En la última parte, que yo creo que la pregunta llegó antes de que yo hablara al final, entonces ahí había ya un intento de respuesta, pero yo sí creo que las recomendaciones del estudio apuntan muy claramente a una política pública. En este sentido, yo solamente añadiría el hecho de que esa política pública tiene que empezar desde el preescolar en las zonas rurales, Sí. ¿no? O sea, que yo creo que eso es fundamental. Y la otra pregunta que se me hace es cómo se está perfilando el modelo de evaluación de desempeño para estos servicios educativos. Fíjense, aquí siempre ha sido el dilema en la evaluación de desempeño de cómo hacer que la evaluación de desempeño realmente reconozca los contextos distintos, pero no caiga en la tentación de hacer evaluaciones a modo, en el sentido de bajar el nivel ahí donde hay condiciones de mayor pobreza. Y justamente con esta idea de cómo le hacemos para enfrentar estas dos cosas es que nosotros hemos decidido, en el caso del modelo de desempeño, ustedes se acuerdan que hay tres etapas, una primera etapa que es una evaluación, una autoevaluación y una evaluación que hace el director del cumplimiento de responsabilidades profesionales. Después está la etapa 2, que es el corazón de la evaluación, que es la planeación, que es cualitativa totalmente, planeación, implementación y reflexión sobre la práctica. Y por último están los exámenes de la disciplina. Entonces, aunque todavía no les estoy dando la versión definitiva porque justamente en eso estamos y todavía no tenemos, pero las grandes intuiciones al respecto son, en primer lugar, sí será necesario modificar, sobre todo para algunas de estas modalidades, la evaluación de responsabilidades profesionales, porque en muchos de estos lugares, como el propio docente funge como director, y quien debe de evaluar a este director que funge como docente está muy lejano, que es el supervisor, que incluso aquí es una figura totalmente ausente, ni siquiera aparece, el ATP no está. Entonces, hay que encontrar una manera diferente de que se rinda cuentas de este cumplimiento de responsabilidades profesionales, no con el esquema que tenemos ahora. En el caso de la etapa 2, ahí es donde viene la principal modificación. Porque fundamentalmente de lo que sea, o sea, todo maestro tiene que planear y tiene que planear bien, todo el mundo tiene que implementar con base en una planeación, sabiendo que tiene que ser flexible por aquellas condiciones que se vayan presentando en el aula, pero que tiene que tomar en cuenta el contexto, lo que los alumnos saben, o sea, todo esto tiene que ser inclusivo, ¿no? Y entonces lo que nos parece es que pues tenemos que tomar en cuenta, porque una de las cosas que no se toman en cuenta en las evaluaciones actuales es que hay un maestro para muchas asignaturas. Entonces, eso en este caso tiene que cambiar totalmente. Lo mismo que en el caso de los que tienen multigrado, pues tiene que ser cómo planea un maestro para un grupo que tiene muchos grados al interior del aula. Entonces, lo que cambian son las consignas, digamos, de cómo se tiene que hacer esa planeación y desde luego las rúbricas de calificación que están calificando cómo realmente el maestro se está adaptando a esas condiciones para planear. Entonces, ahí se modifica sin bajar el nivel. Y en la evaluación disciplinaria, bueno, aquí tenemos el problema de que tiene muchas más disciplinas que aquella disciplina en la que fue formado. Pero a nosotros nos parece que al menos en aquella disciplina en la que fue formado,
el examen tiene que ser exactamente igual que el de cualquier otro, porque pues otra vez lo que queremos es mantener el nivel. Entonces, como estos muchachos son egresados de universidades que estudiaron matemáticas, estudiaron biología, pues que se les haga el examen de biología, de matemáticas y de conocimientos pedagógicos igual que a todos los demás. Entonces, por ahí va, o sea, lo que va a sufrir modificaciones es la etapa 1, que son modificaciones leves, la etapa 2, que son modificaciones sustanciales, pero otra vez el estándar es el mismo, y la etapa 3 no cambiaría, lo que sí ahora hablábamos con Carlota al empezar, que estos muchachos se quejan mucho de que se les hace la evaluación sobre materias que no dan, sí, ¿no?, o sobre materias que no estudiaron. Entonces, habría que cuidar muchísimo la alineación a que efectivamente la evaluación sea en su propia disciplina y en la formación pedagógica a todos, ¿no? Por ahí va. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No tenemos más preguntas. ¿Algún comentario, sí, final? Nada más también como para no cerrar con el trago amargo. Yo también reconocería como esta parte positiva de los telebachilleratos comunitarios. O sea, un telebachillerato comunitario se abre con un mínimo de 12 estudiantes. Pero bueno, normalmente tienen 12 como por grado, son 30. Y efectivamente hay una cercanía entre ellos. Reconocen a los maestros, aprecian mucho a los maestros, reconocen, por ejemplo, cosa que los bachilleratos no es, reconocen al responsable, al director, como figura de autoridad, pero por otra parte también efectivamente los docentes los conocen a todos. Entonces, estos programas de tutorías, pues ellos saben quién es cada quien y cuáles son los problemas que tienen y dónde vive y cómo localizarlo. Entonces, esta parte también de la cercanía y el compromiso de los docentes, verdaderamente, por eso se sostienen los telebachilleratos. O sea, si no fuera los maestros completamente entregados, tenemos testimonios de maestros en la noche en el kiosco del pueblo, porque hay el Conéctate, el programa Conéctate, y entonces ahí llenan o sea, cosas de verdadera entrega, como no muy lejos del maestro, del esquema e imagen del maestro apóstol, que se veía como de hace años, pues verdaderamente ellos hacen una labor, una labor de mucha entrega y compromiso. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Guzmán, maestra Schmelkes. Y muchas gracias a todos los que aquí en el instituto, en el auditorio del instituto, o quienes están viéndonos por internet, asistieron a esta mesa pública Avances y dificultades en la implementación del marco curricular común. Muchas gracias.